hace un niño de 9 años en el campo? Normalmente, jugar, andar a caballo, estar en contacto con la naturaleza y ayudar a los mayores. Siempre fue así, hoy también. Y el protagonista de esta historia no era la excepción. Al menos hasta que una situación tan violenta como intrigante cambiara su vida de golpe. Era la noche del 9 de mayo de 1929, en una modesta casa en el campo, departamento de 33. Un niño llamado Dionisio estaba con su madre y hermana pequeña cuando su abuelo, el dueño de casa, los atacó con un cuchillo. En medio de la desesperación, Dionisio intentó defender a su madre, pero la diferencia de edad y tamaño con el agresor no pudieron evitar lo peor. Entonces Dionisio agarró a su hermana de poco más de un año de edad y corrió hacia otra parte a esconderse. Durante el ataque el niño también sufrió algunos cortes en su cuerpo, pero la situación era tan grave que seguramente no tuvo tiempo de ponerse a pensar en el dolor. Mientras abrazaba a su hermana, escuchaba cómo su abuelo también se trabó en lucha con su tío, el otro hijo del hombre desencajado a quien también hirió de muerte. Dionisio pudo razonar que si salía corriendo de noche, no tendría muchas posibilidades, por eso hizo dormir a su hermanita y esperó a que amaneciera. Una noche eterna que convirtió a un niño en un hombre. Con la primera luz del día, Dionisio salió a campo traviesa, cargando como podía a su hermana de 15 meses, en dirección al poblado El Oro, que era lo más cercano que tenía, a unos 9 kilómetros aproximadamente. Corrió, caminó, se arrastró, hizo lo humanamente inexplicable, sobre todo por tratarse de un niño que el día anterior al ataque había cumplido 9 años. Cerros, atravesó quebradas, cruzó arroyos de agua helada, con dos cortes en el cuerpo que perfectamente pudieron causar su muerte en el acto. Pero él en sus brazos llevaba a Marina, su pequeña hermana. Sabiendo que su madre había muerto y él ni siquiera había podido despedir su cuerpo, estaba decidido a salvar a su hermanita. Solo eso le importaba. Él no hizo nada por salvarse. Ni se preocupó por sus heridas. Él hizo un esfuerzo que resulta increíble por la vida de Marina.
de mayo de 1929, promediando la mañana, un oficial de policía lo vio venir a lo lejos, cayéndose, con el último impulso, cargando a su hermana. Cuando se acercó, con voz de niño y temperamento de hombre, entregó a la beba al policía diciéndole: "El viejo se enloqueció. Mató a mi madre y al tío. Por favor, cuiden a mi hermana y que él no la encuentre". Dionisio fue muy básicamente atendido en el destacamento policial, y por algo que nunca voy a entender, recién al día siguiente fue trasladado a 33, falleciendo en el camino. Las distancias, los medios de la época y la gravedad de las heridas de Dionisio fueron determinantes para que no se salvara. Había muerto el niño y nacido el héroe. Aquí finaliza la proeza del pequeño Dionisio, pero comienza la historia, que es bastante más que un simple cuento que se enseña en las escuelas de todo el territorio nacional. Es una historia de sacrificio, de entregar la vida por un ser querido, cuando tan solo se tiene 9 años y el razonamiento de una persona de esa edad. Una historia que no se merece quedar en el olvido. Cerquita de nuestra escuela, que si bien Dionisio por la distancia y por la época en que vivió no vino a la escuela, pero estaba a 5 kilómetros de la escuela. Entonces es real y los niños tienen que conocer. Muy especial, ¿no? Los testimonios que quedan de aquella época, un niño muy, muy de su casa, muy por los animales, que gustaba cuidar sus animales, le gustaba internarse en el monte, así que era un niño muy especial, comenzando la vida, a ver la vida, si bien en aquella época muy agreste, ¿no? Una época difícil, los años 1929, principalmente en esta zona. No llegó a venir a la escuela, no tuvo esa fortuna, pero seguramente que no. Los niños en esa época solían venir ya con edades más grandes. Dionisio vivía con su madre, tío y abuelo.
El padre había viajado a otro departamento luego de distanciarse de su madre. Marina era hermana solo por parte de madre. En este contexto creció, mejor dicho, estaba creciendo, con un profundo amor por los animales y características físicas tan particulares como él mismo. Esta es la única foto del niño donde se ve su pelo largo. En la foto un poco más oscuro de lo que en la realidad lo tenía. Si bien el campo te endurece, este pequeño no dejaba de tener la fragilidad de un niño. Sin embargo, su físico y temple soportó lo que a cualquier adulto lo hubiese matado. Con esas dos heridas de importancia, fueron muchas horas, muchas pérdidas de sangre. Fue una debilidad que un día, una mañana particularmente fría, o sea, toda la adversidad que se te pueda imaginar de haber visto lo que vio y disparar sin saber qué le podía pasar en el camino también, aparte de sus heridas, ¿no? Porque fue algo muy, muy, muy feroz lo que ocurrió allí. Mucho se ha escrito y se ha contado sobre la proeza del héroe del Arroyo El Oro. No es para menos. Y mientras la historia se convertía en leyenda, la otra protagonista iba creciendo, ignorando el hecho que junto a su hermano habían protagonizado. En una modesta casa de 33 encontramos a Marina, la hermanita de Dionisio. Con una calidez notoria y mucha paz en sus ojos, recibe a todo aquel que quiere escuchar la historia. Esa historia que ella recién conoció cuando era grande. Los que me criaron a mí, nunca me dijeron. Hasta que fui a la escuela, que fui grande, porque en donde yo vivía era la cuchilla de Dionisio, donde le decían, no había escuela. Entonces quedaban 8 leguas de donde yo vivía a la escuela. Entonces yo recién me enteré a los 9 años cuando entré a la escuela. Y que me dijeron primero los niños, viste, como todo güeris chico, y después la maestra. Viste, entonces ahí fui a casa y pregunté por qué no me habían dicho. Me dijeron que eso de ahí no se hablaba, no se decía nada, se terminó eso. Y de repente les hablaba y decía, ¿por qué no me dijeron? Porque entonces me decían que me callara, que eso no se decía. Pero yo estaba con la curiosidad de saber por qué no me decían a mí que yo no era hija de ellos, ¿viste? Pero nunca logré a que me dijeran. Había mucho hermetismo y que seguro, no sé, mira, que es una opinión simple mía, que de repente que yo comentara frente a ellos que mi madre había muerto y que mi tío lo habían matado y que yo qué sé, ¿viste? Hasta que tuve 17, 18 años que me vine para 33, porque a mí me gustaba coser y yo quería una máquina y le pedí a los que me criaron que me compraran una máquina y no me compraron. Entonces se armó una comisión acá de vecinos y me compraron una máquina y yo vine a recibir la máquina y aprender, porque la máquina Singer te donaban, no recuerdo cuánto, pero varias clases de corte y confesión. Y con los años me propusieron un puesto en salud pública y de enfermera, hice el curso de enfermera y trabajé 33 años ahí. Al principio Marina no quería hablar del tema, no es que no quisiera, no podía. Era muy fuerte de asimilar, de entender como adulta lo que un niño había logrado para que ella viviera. ¿Cómo se animaba a pasar? Había arroyos,
había repechos, viste, y cómo se animó a pasar, asustado, de madrugada, un niño que no había, para mí, yo sigo insistiendo, que no había cumplido, no tenía la madurez de 9 años, porque el día antes había cumplido 9 años, el 8 de mayo, y él murió el 9, pero además el corte que tenía en la barriga, que él dice que se ató, dicen que se ató algo ahí, un pedazo de sábana, porque le salían los intestinos, le salía algo. La señora donde me entregaron, dice que decía que él explicaba todo perfectamente, pero que nunca lloró. Nunca se sintió abatido, viste, por ese dolor que tenía y por ese cansancio. Todo el sacrificio, el espacio que caminó, cómo caminó, no es chaca. Eternamente faltarán respuestas para muchas preguntas. ¿Cómo un hombre que su familia y conocidos consideraban como sumamente correcto pudo un día matar a puñaladas a sus 2 hijos y herir de muerte a su nieto? ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué lo llevó a una determinación así? Surge la pregunta inevitable de si no habrá habido otra persona ajena a la familia involucrada, un tercero en discordia. ¿Será que el hombre cuyo cuerpo luego apareció en una laguna con una piedra atada al cuello se quitó la vida al darse cuenta de lo que había hecho? ¿O alguien le dio muerte también a él para cerrar así el caso? Si hubo alguien más, Dionisio no lo vio. Decían, todo el mundo decía que mi abuelo era buenísimo, pero yo lo perdono porque pienso que un mal momento tiene cualquiera. Y todos dicen que era buenísimo, de los vecinos y todo. Hacía 3 años había fallecido la esposa de él, mi abuela. Quiere decir que anda a saber la alimentación que tenía. Ella estaba disgustado con mi mamá. Todo eso yo me lo he pensado, ¿viste? Que por qué hizo eso, porque si él era una persona buena, ¿por qué hizo? Yo qué sé. No puede decaer, que la tenemos que revivir, recordar, que los niños sepan que hubo un niño que nos dio tantos valores. Esos valores que ese niño de 9 años nos dejó no se pueden perder. Entonces, hacemos actividades siempre trabajando en valores. No los detalles en sí, trágicos, ¿verdad? Instarle al niño todos los días recordando, pero sí rescatando sus valores. Todo aquello que nos dejó, que son un ejemplo para los niños, pero también para los mayores. Soy de mi bandera, los ojos del sol, y soy las estrellas de mi cabello. Soy el niño país, porque soy el sol.
Dionisio no fue a la escuela, pero es un símbolo del niño escolar. Un referente para cualquier escuelita, ya sean las que llevan su nombre en todos los departamentos del país o en cualquier otra. Seguramente si este hecho hubiese ocurrido en otro país, habría estados o provincias que llevaran su nombre. Habría estatuas y monumentos por todas partes. Y Dionisio sería un nombre célebre. El tema es que ocurrió en Uruguay. Y quizás eso explique por qué la historia no haya sido tan valorada por la cultura nacional. Afortunadamente hay gente que ha trabajado y trabaja para recordarnos que ese niño fue un héroe de verdad, no un personaje de un cuento. Un pequeño, gran héroe. Con todas las letras, con mayúsculas. Un héroe universal, le llamamos nosotros. Un niño héroe universal. Que no merece olvido ni indiferencia. Más perteneciéndonos, ¿no? Es un niño uruguayo. O sea que los responsables somos, más que nadie, somos nosotros. Y pienso que los docentes, los comunicadores, debemos de tomarlo como prioridad, difundirlo o mantenerlo en vigencia. Digo, si hubiese sido de un país vecino, tendría un monumento, tendría un santuario, películas. Y nosotros somos bastante desanimados en eso, ¿no? No veo que haya, salvo excepciones, en las generales de la ley, el pueblo sí como que es un poco quedado en ese aspecto, me da esa impresión. Puede que para muchos solo sea un niño víctima de un hecho de sangre como lamentablemente han ocurrido tantos. Para su hermana es bastante más que eso. Y en cierta forma Dionisio nunca se fue de su lado. Yo siempre pienso que él anda en la vuelta. Porque hay muchas cosas que pienso que sí que él anda en la vuelta. O salvándome o haciendo algo por mí. Cuidándote. Ah, yo pienso, sí. Nunca te dejó de cuidar. No, nunca. Pienso que no. Tuviste un ángel especial, que te cuidó siempre. Ah, sí, y me sigue cuidándonos hasta cuánto. Hasta que se vuelvan a abrazar. Sí, Dios quiere. Hasta que te vuelva a tener en los brazos. Sí, Dios quiere. Ya va a ser medio viejota, medio grandota, pero... tipo de dudas, un ser humano vive gracias a los progenitores. Pero hay casos especiales, como el de Marina. Ella tiene vida gracias a sus padres, que se la dieron, y a un ángel llamado Dionisio, que se la cuidó.